lágrimas de un recluso salieron del alma, causa del gran daño que provocó la noticia de que en Culiacán están velando a su hermano. Era Manuel Torres Félix, con clave el 14 y de apodo el Ondeado. El que le llora es un hombre, muy hombre de nombre, Javier es su hermano. Octubre 13 del 12, poblado Soviejo, fuiste el escenario de aquel combate suicida, masacre abusiva de uno contra varios. Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario que les peleó hasta la muerte de frente, valientes que no nacen diario. Váyase tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos. Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabacho. No se preocupen sobrinos, agarren camino que al rato los guachos. Pero antes que se despidan, tráiganme comida, plebes no sean gachos. Balas desde la azotea le tiró la DEA y Manuel contestaba con una super pa'l cielo, la otra los perros del suelo atacaba. Las dos tronaban a un tiempo, más de 400 tiros disparaban. Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban. Adiós, hermano del alma. Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares. Esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y 50 unidades. Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares. Y así lo hizo muchas veces, incontables veces, en varios lugares. Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron. Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron. Caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron. Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete, bailó en el potrero. Descansa en paz, compadrito, faltaba poquito pa' que lo miraran. Atrás quedó su cuchillo, disfruté el tachillo que tanto extrañaba. Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo he soñado. Son pa'
palabras de Javier a su hermano Manuel. Hombres de sangre brava. No manches, qué bárbaro, qué buena rola, qué bien hecha.